Por empezar, mi conocimiento es más sobre Egipto que sobre Siria, porque pasé tiempo en Egipto, pero sigo Siria desde la distancia. Entonces, voy a hablar desde mi reflexión. Si hablo algo sobre Siria, estoy hablando desde mi reflexión a distancia. El tema está bastante complicado, está bastante mal, por el lado de que hay un agotamiento emocional, político, físico, a todos los niveles, porque la gente lleva ya casi 3 años en la calle, lleva 3 años enfrentando a una represión muy fuerte, muy intensa, y eso te lleva a algunos... Y sin victorias así claras, ¿no? O las victorias grandes que solíamos buscar en el activismo político. Esto por un lado. Por otro lado, yo personalmente veo que está bien, porque si después de 3 años, después de numerosas masacres y matanzas y detenciones y torturas muy bestias, sigue la gente en la calle, algunos grupos siguen ahí resistiendo, siguen con demandas muy altas para el tiempo en el que vivimos, no solamente en Egipto, en Siria, sino en todo el mundo. La gente sigue así soñando en cosas que en muchos países alrededor del mundo les parece una locura. Y no solamente soñando, porque yo creo que en todo el mundo soñamos con cosas así grandes, sino no lo ven real, lo ven si damos un poco más, vamos a lograrlo. Y eso da mucha esperanza y yo creo que merece mucho respeto y mucho apoyo porque ya es una muestra de fuerza popular muy, muy impresionante, me inspira mucho. Cuando hablamos de la represión, si militar o a nivel de represión policial y todo eso, yo creo que aquí en Europa la gente está un poco en estado de choque por la represión, por la violencia que ven por parte del Estado, sea en Siria o sea en Egipto. Siempre me gusta hacer un poco de comparación con lo que pasa aquí, en el Estado español, y lo que pasa allí. Claro, la represión que está pasando allí es bastante fuerte. Nadie puede denegar eso y nadie puede decir que la policía aquí está actuando lo mismo como la policía allí. Pero siempre me gusta darle la vuelta pensando comparando las cosas que hacemos como movimientos sociales aquí y las cosas que hacen los movimientos sociales allí. Yo vivo entre Barcelona y El Cairo últimamente, y en Barcelona, por ejemplo, ya sabemos muchos informes de organizaciones de derechos humanos hablan de la tortura, de la violencia policial en las comisarías. La Policía Nacional Española, ya sabemos las violaciones que fueron documentadas por la Comisión Europea contra la Tortura. Pasa violencia policial aquí muy bestia. Sin entrar también sobre el tema de los inmigrantes, las personas sin papeles, todo lo que sufren por violencia policial. La diferencia, vuelvo a la diferencia, es como si hacen todo esto, ¿no? Como el otro día detuvieron a un periodista en Barcelona y le pegaron y le torturaron y le insultaron, y era solo un policía que estaba, un periodista que estaba haciendo su trabajo, interviniendo en un caso que a él le pareció un caso de agresión racista. Sufrió esto. No sé qué harán los Mossos, qué hará la Policía Nacional si salimos a la calle pidiendo el derroque del gobierno o pidiendo el derroque de la monarquía, o si la gente sale a quemar policías, comisarías. Entonces, cuando hablamos de la represión, no es como, ay, la policía en Egipto sí son muy chungos, pero no es como son diferentes de la policía aquí. Son la única, hay un ataque popular muy fuerte, es muchas veces más de lo que hacemos aquí, que logramos hacer aquí, y por eso la respuesta también viene. Entonces, siempre cuando hablamos de esta represión, molaría hacer esta comparación entre las dos cosas. ¿Cómo está lo que está pasando en Egipto últimamente? Hay mucho debate aquí, especialmente en el mundo intelectual y político, que si esto ha sido un golpe de Estado, si ha sido otra revolución, si ha sido una revolución popular, una revuelta popular, hablo del 30 de junio, ¿no? Del derroque o la detención de Mohamed Mursi, el presidente que forma parte de los hermanos musulmanes. Para mí, o sea, hay muchos análisis de lo que puedes sacar de ahí. Para mí no ha sido un golpe de Estado militar solo por el hecho que el ejército nunca ha estado fuera del poder. Desde el primer día, desde hace 30 años hasta ahora, el ejército está en el poder, el ejército controla todo, o sea, la institución militar controla todo en el país. La única diferencia es como salen a la luz y vuelven detrás de la cortina de humo, ¿no? Es como eso lo que cambia poco a poco. 30 de junio salieron claramente, o sea, ha sido la salida del armario del ejército, que sí, estamos en control y sí, nosotros decidimos todo lo que está pasando. Es un caso un poco peculiar porque también había muchas movilizaciones en la calle. Las masas salieron manifestaciones muy grandes contra los hermanos musulmanes, pidiendo también la intervención militar claramente. Eso es un hecho real y ha pasado. Eso me lleva siempre también a cuestionar un poco el romanticismo que tenemos hacia las masas, ¿no? Es como si veremos a 2 millones de personas en la calle, pues ya está, eso es la democracia, eso es la cosa buena, si pensamos en términos de bueno y malo. Nos olvidamos mucho por este tanto romanticismo sobre la revolución y las masas y no sé qué, que las masas en todo el mundo están controlados, o incluso nosotras, ¿no? Nosotras mismas, es como estamos controlados por los medios de comunicación, por los ámbitos políticos, por el miedo que nos generan, por temas, el típico juego viejo en los últimos 10 años sobre el terrorismo, que viene el terrorismo, que nos van a matar a todas, no sé qué, no hay otra opción aparte de la intervención militar o la intervención de Estado policial, como está pasando en Europa, en los Estados Unidos, y es muy parecido en ciertos modos a lo que pasó en los Estados Unidos, ¿no? En la limitación de las libertades civiles, a las libertades de expresión, libertades políticas. Es muy fácil que te metan en la cárcel por temas de que eso es terrorismo. O lo que pasa aquí también. Óscar Herría es un caso muy interesante sobre cómo se puede jugar con la ley antiterrorismo para pasar todo lo que les da la gana. Entonces, ahora en Egipto el ejército está completamente en el poder, apoyado por medios de comunicación, como en muchos sitios en el mundo, o sea, en todos los sitios en el mundo, están bastante a favor del Estado, a favor del sistema, y jugando a un miedo popular desarrollado por el discurso estatal con el tema del antiterrorismo, con la definición del terrorismo según los términos del Estado. Eso también no quiere decir que el régimen de los hermanos musulmanes no ha sido un régimen represivo, malo a nivel económico, a nivel libertades, o sea, a todos los niveles. Los hermanos musulmanes no lo hicieron fácil que la gente le pueden defender cuando sufren una represión así fuerte por parte del Estado. Yo no entro mucho en el tema de las elecciones electorales, si eso es democracia, si eso no, pero yo creo que todo puede ser manipulado. No digo manipulado a nivel que no fueron elecciones, que no fueran elecciones honestas y no sé, no, manipulados a nivel discurso, a nivel lavado de cerebro por parte de los medios de comunicación y todo. Pues yo creo que también pensando en lo que está pasando, tenemos que alejarnos un poco del pensamiento. Las únicas dos opciones que tenemos son A o B, o apoyar al ejército o apoyar a los hermanos musulmanes. Podemos estar en contra de los hermanos musulmanes como régimen, como corriente político, como todo, como yo estoy en contra de ellos completamente, ¿no? Como esencia, ¿sabes? Toda mi política va en contra de ellos, pero al mismo tiempo estar en contra de lo que está haciendo el ejército, las masacres que está cometiendo, las violaciones de derechos humanos que está cometiendo contra los detenidos y las detenidas de los hermanos musulmanes y contra los detenidos y las detenidas revolucionarios que están ahora yendo debajo de la mesa, ¿no? Que están deteniendo a la gente debajo de la mesa por tema que esos están haciendo cosas terroristas o están atacando al ejército o lo que sea. Eso también se puede aplicar mucho a Siria, ¿no? Aquí noto mucho la gente tiene ese discurso, la izquierda está un poco dividida, hay una izquierda europea romanticiza a Assad demasiado como una fuerza antiimperialista, anti Estados Unidos, y hay que estar al lado de él, y la otra parte que dice Assad no es un dictador, pero la otra parte son islamistas, son pagados por Arabia Saudí y son corriente, aunque no solo dictatorial a nivel policial, pero también por temas de libertades, las mujeres, las personas homosexuales o LGTB, entonces están perdidos. Este pensamiento todo el rato en A o B, Assad o los islamistas, hermanos musulmanes o el ejército, yo creo que nos hace perder mucho el discurso revolucionario, porque es un fallo histórico, creo que de la izquierda, de siempre pensar en A o B, ¿no? Chávez es otro ejemplo. Chávez, que bien, no sé qué, no sé cuánto, allí en su tierra, pero al mismo tiempo apoya a Gaddafi, apoya a Assad, y dices, ¿qué está pasando aquí? En Egipto, como en Siria, sí, hay esas dos bandas que están peleando claramente, son las fuerzas mayores así de la pelea entre ellos, pero aparte de eso hay la opción C. Hay grupos revolucionarios, hay gente revolucionaria que comparte mucho la política que tiene la izquierda radical en el mundo, y esta gente merece apoyo, esta gente merece como dar la luz, no dar la luz, como poner el foco un poco encima de ellos y ellas, porque son la gente cercana, son la gente a quien apostamos. Para acercar un poco la idea, por ejemplo, el 15M, ¿no? El 15M aquí, un movimiento social, hay críticas, hay cosas buenas, cambió mucho la escena política en el Estado español, pero nadie, por ejemplo, se puso a analizar cuánta porcentaje del 15M, de la gente que estaba participando activamente, tiene una agenda radical izquierdista, ¿no? Todo el mundo, ¡ay, qué bien! Todo el mundo está en la calle, pero nadie puso a decir, ¡ay, la mayoría de esta gente, lo que me imagino, ¿no?, lo que pedían son cosas que se pueden considerar desde un punto de vista izquierdista radical, son cosas reformistas! Nadie se puso a decir eso, nadie cuestionó eso. Pero cuando toca a países como Egipto, como Siria, ya nos ponemos allí a hacer pajas mentales de rollo, ay, ¿por qué no? No sé cuánto. Las mujeres, ¿qué pasa con las mujeres ahora que suben los hermanos musulmanes? ¿Qué pasa con las mujeres que ahora está el ejército? ¿Qué pasa con las mujeres cuando gana el PP en el Estado español? Nadie se preocupa, porque aquí ya lo tenemos todo arreglado, todo bien. ¿Qué pasa con los inmigrantes aquí cuando gana el PP o el PSOE, ¿sabes? O sea, todo el mundo está enfocado sobre Egipto y Siria, después de haber perdido el interés en Libia, ¿no? Porque Libia yo creo que no encajó en el imaginario así fetichista revolucionario europeo, ¿no? Porque había intervención de la OTAN y todo eso, entonces no tuvo mucha atención dentro de los medios de comunicación alternativos sobre todo. Me viene a la cabeza la revolución en Bahrein, que llevan también lo mismo como Egipto y Siria en la calle, luchando a nivel diario, enfrentando a una represión muy bestia. Y no solamente una represión, porque es más parecido un poco a Siria, aunque no hay una guerra militar en el término convencional como está en Siria, y digo guerra por parte del régimen de Assad. Pero en Bahrein hay un castigo colectivo que está pasando. La gente no tiene nada de atención internacional, nada, absolutamente nada. Nadie sabe mucho sobre lo que está pasando, aunque los activistas y las activistas bahrení están haciendo un trabajo de medios alternativos muy importante, muy interesante, están traduciendo todo, están remitiendo todo a nivel diario por Twitter, por el Facebook, por los blogs, a nivel documentación de fotos, de vídeos. Hay un archivo inmenso de sobre lo que está pasando en Bahrein. Y lo están haciendo accesible, pero no arrancan. Vuelvo un poco al castigo colectivo que están recibiendo. En Bahrein la represión no es solamente durante las manis. No solamente, o sea, hay represión policial y por parte del Estado durante las manis. Casi a nivel diario, los pueblos que están rebelando reciben ataques por gas lacrimógeno en las casas, o sea, pasan la policía por las casas y tiran gas dentro de las casas. Hay detenciones, la gente está siendo despedida de sus trabajos. Muchas familias han quedado sin recursos, los padres no tienen trabajo por motivos políticos, los niños y las niñas le están echando las universidades y todo. Y eso, por una parte, es muy interesante ver Bahrein como un país, igual es uno de los países así árabe-hablantes más amistoso con la Unión Europea o los Estados Unidos, considerado como un país muy desarrollado, de dinero, o sea, tenemos todo el tema del petróleo que juega mucho papel. Y entonces nadie habla del tema, nadie le interesa nada, siguen haciendo el Fórmula 1 allí, una celebración internacional sobre lo que está así como apoyando al régimen de una manera directa. Mientras tanto, el pueblo, a través de esos 2 años, ha generado unas estrategias de solidaridad popular, de apoyo popular impresionante. Cuando ves que llevan más que 2 años enfrentando a esta represión diaria, y no solo, como dije, en manis, sino a términos de sobrevivencia, de dinero, de comida, no sé qué, y siguen apoyándose entre ellos, completamente desconectados del mundo. Eso inspira mucho, mucho. Después tenemos Sudán, por ejemplo. El Sudán también llevan intentando, igual no llegaron a hacer una revolución masiva en términos de cantidad de gente en la calle, pero están enfrentando a una represión muy bestia y también están organizándose ellos mismos sin atención mediática internacional. Yemen, por ejemplo, se olvidó completamente lo que pasó, aunque Yemen estaba muy parecido a lo que estaba pasando en Tahrir, en Egipto, ¿no? La plaza, las actividades en la plaza, la resistencia popular, y hubo también masacres muy bestias, la represión, la tortura y todo eso, también eso está completamente olvidado. Túnez es otro país también que siguen haciendo cosas, siguen en la calle, siguen pidiendo las peticiones de la represión. Entonces, hay fuentes para todo. Igual Sudán es lo que menos tiene, ¿sabes? Y ahora ya empezaron en los últimos meses a desarrollar un poco de formas de comunicación alternativa para sacar las noticias, pero Bahrein está, sobre todo en inglés, hay mucha, mucha información, están haciendo un trabajo impresionante. Túnez, sobre todo en francés, hay mucha información también presente, está por la red, y en Twitter el hashtag, si pones Túnez o si pones Bahrein, ya te sale mucha información allí. La participación de las mujeres. Las mujeres estaban, como en todo el mundo, ¿no? Es como hay algo, pues están, ¿no? Solimos aquí pensar en términos o en una manera un poco según nuestra burbuja, ¿no? Europea, ¿no? Es como tenemos que traducirlo todo según las referencias que tenemos aquí. Yo los primeros meses que pasé en Egipto, después, al comienzo, cuando empezó la revolución, claro, yo yo igual venía desde aquí, desde el Estado español, desde Barcelona, con una lucha bien marcada, transfeminista, con muy de identidad, no sé qué, hay que marcarlo todo. Y me sorprendió un poco allí escuchar a mujeres que para mí encajan mucho en la caja feminista que yo tengo en la cabeza, pero ellas no se definen como feministas. Y cuando les decía, ay, bueno, feminista, no sé qué, es que nosotros no somos feministas. Y me sorprendió mucho, era yo, igual no entiendo lo que está pasando. Poco a poco empecé a aprender que igual la lucha a través de una identidad así bien marcada, o de la lucha de identidades así, eso es feminista, eso es lo queer, eso es no sé qué, no está allí, no está... O sea, no se manifiesta como la tenemos aquí. Es otra lógica de lucha. Claro, estoy hablando también, o sea, Egipto es un país de 90 millones de personas. Podemos imaginar los diferentes corrientes políticos que existen. Entonces, yo no puedo hablar, y siempre me da cosa así cuando escucho a gente hablando de Egipto, ¿sabes? Es como... No, o sea, yo hablo desde mi experiencia personal con ciertos grupos políticos con quien trabajé, no puedo hablar del país. Claro que existen feministas igual como aquí, ¿no? En la misma mentalidad, la misma identidad, no sé qué, pero yo estoy hablando más sobre mi experiencia dentro de la plaza, dentro de ciertas campañas políticas y grupos políticos. Entonces, se marcará más en la lucha para estar allí, para tomar espacio, no como un espacio no mixto de mujeres donde hay que afirmar eso, reclamar este espacio como hacemos aquí, que es una cosa muy importante aquí, según como con las diferencias culturales y todo. Allí el espacio no mixto ya existe por tema de religión, es un espacio casi impuesto por la religión, que hay que separar las mujeres de los hombres. Entonces la lucha allí toma otro nivel, toma de rollo tomar el espacio mixto y tomar tu espacio dentro del espacio mixto. Es una cosa también, yo creo que parece muy simple, de rollo, sí, claro, no les dejan entrar, pues van a entrar, pero yo creo que cambia mucho en el discurso político, o sea, en las herramientas de la lucha política. Las mujeres estaban ahí desde el principio. Me doy risa a mí misma cuando digo estaban ahí desde el principio, porque las mujeres están, es que siempre están, no es como no están y esto. Claro que hay ataques a las mujeres, claro que o sea, son ataques mucho más, como todo, como la violencia estatal, es mucho más desnuda que aquí. O sea, aquí hay ataques, pero están así tapados por reformas legales, reformas de leyes, y todo está hecho como todo a la manera europea, todo civilizado, ¿no? Criminalizamos al aborto, pero de una manera democrática. Allí es más bestia. Es lo mismo como cuando peleas con las policías. Aquí te hablan en usted, allí te insultan y tú les insultas. O sea, yo la verdad prefiero el otro porque es más claro. Los roles son mejor marcados allí. Entonces sí que hay ataque. Egipto especialmente sufre un problema bastante grave con el acoso sexual. El acoso sexual es una cosa no solamente a nivel represión por parte del Estado, que es una arma que se utiliza, sino también a nivel social, a nivel cultural, especialmente en las ciudades grandes o en el capital, en el Cairo. Es imposible que una mujer vaya allí y no sufra un acoso sexual muy intenso a nivel verbal y a nivel físico en la calle. Esto hizo un poco como favorece un poco que el Estado lo puede utilizar. El Estado español lo utilizan, ¿no? Sobre todo con las presas de Euskal Herria y Asia. Hay muchos casos documentados y muchas denuncias a nivel europeo sobre el tema. Ahí, pero lo hacen un poco tapado, ¿no? Dicen, no lo estamos haciendo, no sé qué. Ahí dicen, no lo estamos haciendo nosotros, sino es el pueblo quien lo está haciendo. Manda gente como fuerzas del Estado, pero en ropa normal, no ropa civil, y cometen estas cosas. Lo interesante, antes de hablar de la situación de las mujeres, porque yo creo que primero me cuesta como un cishombre hablar de las mujeres, Y yo creo que también, si vamos a hablar de la situación de las mujeres, hay que hablar de la situación de las mujeres a nivel internacional, en todo el mundo. Pero lo interesante es mirar cómo se están organizando las mujeres o los grupos que se interesan por temas feministas o por temas de lucha contra el acoso sexual y temas de género. Uno de los grupos con quien bueno, yo participo en este grupo se llama Operación contra el Acoso y el Asalto Sexual. Es una iniciativa de base de gente, o sea, independiente, y trabaja a nivel movilización y trabajo por las redes sociales o no sé qué, pero el trabajo importante que hacen y es el trabajo en la calle. O sea, una de las cosas de la represión que utiliza el Estado son los asaltos sexuales o las violaciones en masas, cuando hay, no sé, entre 60 y 300 hombres, ¿no?, atacando a una sola mujer dentro de las manifestaciones. La operación contra el acoso y el asalto sexual se llama OPANTISH, la abreviación en inglés. Trabaja a nivel físico en intervenir en estos casos, sacar a las mujeres, eso. El trabajo no es solamente, el trabajo ha sido como desarrollándose como movimos poco a poco, pero cuando empezamos era sacar a la mujer y ya está. Llegó a ser ahora una operación completa desde sacar a la mujer, en qué manera la vamos a sacar, a dónde tiene que ir. Trabajo un grupo de seguimiento en los hospitales para asegurar que los médicos, las médicas están tratando bien a la mujer. Trabajo legal si la mujer decide ir a la policía. Trabajo mediático, seguimiento emocional y médica después de la agresión. O sea, es una red enorme de personas que trabaja solo sobre esto. Es un tema que interesa mucho al occidente, interesa mucho a lo que pasa aquí, ¿no? Es como a la gente aquí. Cuando dices, hay mujeres en un país musulmán, entre comillas, o árabe hablante, pues vamos todas a cubrir este tema. También hablando sobre las mujeres, como yo no me siento, como he dicho antes, como cis hombre, no me siento cómodo hablando de este tema, y molaría también decir que muchas veces caímos por el discurso intelectual, por las investigaciones periodistas o de gente académica, que está muy bien, muy necesario, pero todas caímos en nuestro discurso personal, y no existe, yo creo, nadie que puede escribir o que puede contar las cosas de una manera, ay, eso es su voz. Entonces no hace falta solamente limitarnos a esto, o sea, hay que hacer un poco el esfuerzo a escuchar a las mujeres mismas. Aquí meto el anuncio para el proyecto que hago, aunque yo no tengo nada de crédito sobre este proyecto, más que yo pongo la cámara, el crédito va a las mujeres que están contando sus historias, y escucharlas a ellas. Los vídeos están en YouTube y las historias las cuentan ellas sobre sus vidas, y allí cada una de aquí puede formular su discurso sobre la lucha de las mujeres, sobre la participación de las mujeres, y ellas las cuentan todo eso mucho mejor que yo y mucho mejor que cualquier académico o académica, con todo respeto a todas. O sea, primero, yo creo que la primera cosa que creo que es una pregunta muy importante, pero igual me queda un poco grande para mí. Pero voy a decir un poco las cosas que a mí me molestan personalmente, ¿no? Viviendo aquí, ¿no? Y considero aquí casi mi tierra también, porque llevo mucho tiempo, entonces me afectan las cosas. Yo creo que primero es entender que hablar de el término que todo el mundo así le encanta, el mundo árabe, ¿no? O el mundo islámico, ¿no? Lo mismo cuando me pregunta, por ejemplo, sobre Marruecos. Yo siempre respondo como, vale, tú eres del Estado español. Si te pregunto sobre Suiza, ¿sabes? O por tema de Europa. O sea, si partimos del árabe como la cosa común entre los países árabes hablantes, claro, hay muchas más cosas comunes, pero estoy simplificando mucho. Si te pregunto sobre Puerto Rico, ¿me puedes responder? O sea, los países árabes hablantes son muy diversos. O sea, hay cosas en común, pero son muy diversos. El Islam es igual que el cristianismo. No todos los países cristianos son iguales y podemos generalizar. Cuando hablamos sobre el feminismo, especialmente desde aquí, se generaliza mucho, muchísimo. Líbano es un país árabe hablante, tiene porcentaje alto de musulmanes también, no es un país musulmán, pero tiene eso, pero es completamente diferente que Arabia Saudí, es completamente diferente que Egipto, que por ejemplo, de Marruecos. Son muy diferentes, no podemos hablar así en términos generales. Y siempre caímos en este término general, especialmente con el feminismo y el tema de las mujeres. Otra cosa que suelen hacer, y yo creo que eso ya hay muchos textos sobre el tema, sobre todo escritos por mujeres de color, mujeres no blancas, feministas no blancas, que escribieron mucho sobre el tema, es el complejo de la salvación, ¿no? Es el cómo vamos a salvar a estas mujeres, porque estas mujeres necesitan salvación, ¿no? Lo que necesitan es solidaridad, lo que necesitan es apoyo. Y este apoyo, esta solidaridad, no solo va a beneficiar a las mujeres en los países árabe-hablantes, va a beneficiar a las mujeres aquí también y a las personas queer en estos países. No es unidireccional, ¿no? La solidaridad. La solidaridad tiene que tener dos lados partiendo de una igualdad. Hablamos del patriarcado como si fuera siempre de un hombre, los patriarcas hacia las mujeres. Pero cuando hablamos de Europa y los otros países así fuera del mundo, hay una relación muy patriarcal, ¿no? Que te voy a proteger, que te voy a no sé qué. Femen, que necesito meter algo sobre Femen porque ahora está tomando mucho espacio en el discurso político feminista. Por ejemplo, tienen mucho este discurso, ¿no? De rollo, hay que ir a liberar a las mujeres árabes, hay que ir para hacer eso para las mujeres árabes. Me parece muy bien apoyar las luchas de las mujeres ahí en los países árabe-hablantes, me parece muy bien apoyar las luchas de las mujeres en todo el mundo, pero partir desde un punto de vista que les vamos a salvar, primero, es muy, muy patriarcal, porque las mujeres ahí son capaces a salvarse y lo están haciendo y llevan años, hay una trayectoria feminista muy, 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 muy vieja allí, ¿sabes? Segundo, cuando quieres salvarlas, pues habla con ellas primero. Hay una entrevista muy interesante entre una de las fundadoras, la Inna Shevchenko de Femen, con feministas árabes, ¿no? Y Inna lo dijo claramente después de esta entrevista, que ella no quiere hablar con mujeres que tienen el cuchillo puesto detrás, ¿no? Que los hombres llevan el cuchillo parados detrás de ellas. Para mí, tú no conoces, obviamente, las luchas de estas mujeres, no conoces nada de ellas, aunque ellas claramente son mujeres feministas, radicales, ya han escrito libros, ya han escrito artículos, están en la calle, forman parte de grupos políticos, y le estás diciendo, no, es que aunque me estáis diciendo eso, lo estáis diciendo por presión de los hombres. Eso es muy, muy, muy ofensivo. No es un discurso de rollo, te vamos a ayudar. Segundo, es el tema de también hablar del Islam, aunque yo soy ateo y soy en contra del Islam, soy en contra del cristianismo, como cualquier otra religión, pero muchas veces el discurso antirreligión, especialmente cuando hablamos del Islam, roza mucho al racismo, a la xenofobia, a muchas cosas. Yo creo que dentro del feminismo hay que ir con mucho cuidado. Por lo último, sobre el feminismo y trabajando con países que no son blancos ni económicamente ni políticamente como aquí en Europa, por ejemplo, yo creo que hay que tomar en cuenta una cosa que lo muy importante es hablar con las mujeres. Hablar con las mujeres o la comunidad LGTB o cualquier grupo con quien trabajas es hablar con ellos, escuchar lo que quieren decir, no imponer lo que quieres escuchar sobre lo que ellas están diciendo. Y ir con cuidado. Yo últimamente, por ejemplo, no me gusta utilizar el término feminismo porque para mí es muy ancho, me queda muy, muy ambiguo, ¿no? Hay feministas, o sea, hay gente que para ellos Esperanza Aguirre es un símbolo de dónde puede llegar una mujer, eso ya es una victoria. Y para mí Esperanza Aguirre es lo mismo como tener un hombre o tener Esperanza Aguirre, ¿sabes? Me reprime igual. Entonces yo utilizo el término feminismos y dentro de los feminismos yo creo que debe caber corrientes que no corresponden al feminismo europeo, al feminismo blanco. Y otra vez digo que me queda la pregunta muy grande, pero hay un montón de textos que todavía no he leído todo, no estoy diciendo, ay, lee tal y tal y tal, que tampoco me gusta, pero o sea, Google ya es un anuncio para Google, ya tiene joyas, ¿no?, de textos y artículos. Pues cuando hablamos de cuerpos y el cuerpo como una herramienta o un foco de la lucha, sobre las mujeres especialmente en los países árabe-hablantes siempre salta el tema del velo, que es un tema así, preocupa a todo el mundo no controla mucho también o se juega mucho dentro del campo de la política internacional, ¿no?, las intervenciones militares, las guerras y todo esto. Dentro de los cursos feministas, especialmente europeos, también toma mucho espacio esto, el tema del velo. El Islam y el velo, yo en ningún momento voy a ponerme a defender el Islam, es decir, no es una religión patriarcal, machista, sexista, como el cristianismo, como la mayoría de las religiones extendidas por el mundo. Pero, como si volvemos un poco cuando hablé de que el Islam también se mezcla mucho con un discurso muy xenófobo, muy racista, entra mucho las políticas colonialistas dentro de este discurso, también estos tocan al velo. El velo ya no se puede mirar solo desde una así simplificación de velo sí, velo no, y no se puede mirar solo como una cosa religiosa. El velo últimamente también últimamente hablo en los últimos igual 15 años, 20 años, tomó una identidad política también. O sea, hay mujeres que lo llevan porque para ellas es lo que les pide la religión y hay mujeres que lo llevan como una identidad política. Y tiene ciertas partes de un discurso anticolonialista, antiimperialista, como reclamación de algo que el occidente lo criminaliza. Entonces, cuando hablamos del velo hay que tomar todos esos factores en cuenta. Yo personalmente, a nivel personal, yo no solo estoy en contra del velo, yo advoco el nudismo completo, ¿sabes? Si hombres, mujeres o queers o personas trans, o que la persona haga lo que le da la gana con su cuerpo en la manera de vestirse. Pero no es tan simple como... o no es igual como llevar una cruz o algo. Es una cosa tiene mucho más capas allí por el contexto político internacional y local según los países. Al mismo tiempo, el velo, por ejemplo, se habla mucho sobre Afganistán, sobre Egipto, sobre otros países, pero no se habla nada sobre Arabia Saudí o se habla muy poco, porque Arabia Saudí es uno de los aliados de los Estados Unidos, entonces ahí no se habla que las mujeres no pueden conducir. Y cuando se hablan del Islam, se aplica el castigo colectivo a nivel de migración, a nivel discurso feminista, a ciertos países, pero a otros países no. Eso todo yo creo que hay que tomarlo en cuenta. La lucha corporal, yo creo que también se limita mucho, especialmente en los últimos años con Femen, aunque también me da pena que Femen, con todo el discurso político vacío que tienen, toman tanto espacio, tanto tiempo de nuestra lucha, mientras que yo creo que para mí su discurso puede tirar al suelo en 4 palabras, pero están tomando ese espacio. No se puede limitar a quitarte la camiseta o ponerte la camiseta. Una mujer que se quita la camiseta no quiere decir que está llevando una lucha mucho más radical que una mujer que lleva el velo en las calles del Cairo, resistiendo un ataque constante a su cuerpo, a su identidad. También el privilegio, que siempre nos olvidamos de eso. Una mujer en una plaza en París que quita la camiseta, claro que, o en Madrid últimamente, claro que sufre una represión, que tenemos que estar en contra de ella. Yo estoy en contra que detienen a las activistas de Femen y que pasen una tarde en la comisaría, pero pasar una tarde en la comisaría no es lo mismo como enfrentar a una violación por 100 hombres. No digo una lucha merece más saludos que la otra, pero me preocupa cuando una lucha se desacredita y la otra se valora como la lucha feminista, o sea, la lucha exclusivamente, o sea, la lucha exclusiva de todas las mujeres en el mundo. Si podemos hacer un poco de investigación a través de la red, hay mucha información, por ejemplo, sobre la operación contra el acoso y el asalto sexual en Egipto. Escuchamos a mujeres que están... Ya su lucha de cuerpo consiste en también romper la protección patriarcal hacia las mujeres, porque hay muchos hombres, cis hombres sobre todo, que están allí diciendo, ah, pues nosotros vamos a enfrentar al acoso sexual, tú quédate detrás y nosotros enfrentamos a eso. Y hay muchas activistas mujeres que forman parte de la operación que están luchando a nivel diario, ahora ya menos porque la operación ya tiene su línea política marcada sobre la participación de las mujeres en todos los grupos de trabajo, pero llevaron una lucha muy importante, muy interesante para participar en un grupo de intervención que entra dentro de esta masa muy agresiva que lleva cuchillos, que está ahí súper programada para violar a las mujeres, para sacar a las mujeres de allí. Y nunca utilizan el discurso salvar a las mujeres, ¿no? Entran para luchar sobre esto. Una cosa también interesante con los temas de las violaciones, por ejemplo, en la plaza, muchas mujeres, algunas de ellas forman parte de la operación, que sufrieron agresiones sexuales en masas y violaciones completas en masas, se parten no de una identidad de sobreviviente de una agresión, sino de una herida en la revolución. O sea, reclaman la identidad política como una persona que perdió el ojo en una manifestación o una persona que fue detenida, fue torturada por la policía, reclaman esta identidad. Y yo creo que esto es muy interesante mirarlo porque también cambia un poco... No cambia, pero demuestra otra forma de vivir las cosas, otro lenguaje corporal, cultural, político para enfrentar a estos temas. Y aquí siempre lo miramos de este punto. Es una sobreviviente de una violación. No digo que esto es malo, esto es bueno, pero otra vez me preocupa que se considera una forma de pensar, una forma de vivir las cosas como la manera correcta de practicar el feminismo o la lucha corporal. Vuelvo un poco al velo. La mujer que lleva el velo, especialmente en Europa, está vista como la sumisa, la esclava, la víctima, todo eso. Hay feministas que llevan el velo, que tienen así un archivo y siguen produciendo material muy interesante hablando del tema. Yo puedo estar de acuerdo con este discurso o no, pero... Y puedo debatirlo, es importante debatirlo y hablar con ellas, pero no puedo, sin hablar con ellas, sin comunicar con ellas, imponer una vista según mi burbuja europea, como interpreto el mundo. Femen, por ejemplo, mostraron claramente una ignorancia total sobre el Islam. En una de sus acciones, que se llama Topless Jihad, que hicieron, por ejemplo, hay fotos que están por internet, están en su página, donde ellas, topless, o sea, sin camiseta, están haciendo como, tomando la postura de cómo rezan los musulmanes. Y miras la foto y ningún musulmán reza en esta manera. O sea, si quieres luchar contra algo, investígalo un poco. O sea, si quieres hacer algo contra esta religión o contra cualquier cosa, investiga un poco. Pero si haces una postura que mezcla el budismo con el islam, con todo, venga, todo lo que me sale para que salga guapa en la foto, ahí hay un problema. Y cuando partimos desde una ignorancia, la ignorancia lleva al racismo, al colonialismo, a políticas neoliberales que hacen daño más que bien para la causa y para todas. La lucha corporal siempre también entra al tema queer. Nos preocupa o nos nos interesa también saber qué está pasando a esta frente, ¿no? Con el tema queer, con el tema de eso. Todo lo queer, yo creo que aunque hay mucho trabajo de personas no blancas queer sobre la teoría y la práctica, ese discurso sigue un poco limitado. O sea, si nombramos, por ejemplo, los nombres grandes de la teoría queer en el mundo, o sea, grandes en el sentido de con cualquier persona queer o cualquier persona interesada en el tema queer, dentro del ámbito académico, no estoy hablando de la gente, trabajadores sexuales queers en la calle, las personas trans marginalizadas, estoy hablando de la gente académica, igual 90% de los nombres que salen son gente blanca. El discurso de personas no blancas está bastante marginalizado dentro de eso. Lo mismo en los países árabe-hablantes. Buscamos siempre referentes según en nuestro conocimiento, no intentemos mirar cómo lo llevan ellos. Según la definición así europea o norteamericana de lo queer y de las identidades de género, igual no existe esta. Hay, pero muy poco, pero no está muy desarrollada, no hay una producción académica o artística como existe en Europa, en Norte de América. Pero hay otras formas que están allí y esas formas son muy accesibles, se pueden encontrar solo con la comunicación. O sea, al final todo para mí nos lleva a la comunicación, a hablar entre nosotras, a cruzar fronteras, no solamente de rollo, ay, que vengan los inmigrantes, no, cruzar fronteras a nivel intelectual, a nivel solidaridad política, entenderlo un poco más. Eso me llevó a otra cosa, por ejemplo, no sé cómo se dice en castellano, Žižek, Slavoj Žižek, no sé cómo llamarlo, filósofo o académico o lo que sea, escribió recientemente un artículo, ¿no? que no me acuerdo bien del título, pero si pones Žižek y Siria, te sale, yo creo que uno de los primeros que salen en eso, hablando de la revolución en Siria como una revolución falsa, ¿no? Y es un artículo, no voy a decir más, hoy por la noche en la charla voy a hablar un poco más del tema, porque ya es un temazo ahí entrar en esto, pero yo creo que si podéis leerlo y buscar un poco entre las líneas la política europea, la perspectiva blanca, en interpretarlo todo desde esta perspectiva. Partiendo de lo que hablé al principio de una A u B, ignorando completamente el C, ¿sabes? El C, el D, el E, que hay muchos más para ver. Con las mujeres, como la gente queer, árabes o esto, no es como ellas no existen. No, ellas están ahí, si te metes por internet hay mucha gente que están haciendo blogs, que están documentando, que están escribiendo, pero claro, no son nombres grandes, porque los medios de comunicación internacionales no les hacen caso porque no les interesa, no encajan en este discurso. Hay que buscar. Queer, por ejemplo, ahora me vino a la cabeza un grupo en Palestina, por ejemplo, que se llaman Palestinian Queers for Boycott and Divestment. Eso, por ejemplo, es un grupo queer de palestinos y palestinas que están dentro de Palestina y fuera, pero su lucha es sobre el boicot del Estado de Israel, ¿sabes? Eso no encaja mucho en el discurso, por ejemplo, que está muy así. Por ejemplo, en Barcelona está muy extendido el post-porno y todo eso, que ahora casi, aunque tengo muchas amigas que las respeto y aprecio su trabajo mucho, pero ya un poco en Barcelona el tema queer está muy en esto, en el post-porno. Con esto, el tema del boicot de Israel o hablar de la ocupación como una forma heteronormativa, mirarlo desde un punto de vista transfeminista queer, criticándolo, como traduciéndolo al patriarcado, a todo esto, no existe. Nos separamos completamente de esta lucha. El cuerpo se reduce mucho a prácticas sexuales en público y excluye completamente las otras facetas de la identidad corporal y la identidad de género, que al final nos oprime. O sea, yo como persona siempre digo, no, como yo soy como una persona que queer y homosexual científicamente, no me gusta el título, pero al final soy homosexual. O sea, la homosexualidad en sí, la práctica sexual de la homosexualidad, O sea, la practico, no sé, igual si tengo suerte 2 horas a la semana, ¿sabes? Pero el resto del tiempo, quiero decir que yo hago sexo 2 horas, 3 horas a la semana, wow, sí, ya he triunfado esta semana. Pero el resto de la semana yo sufro de la política económica, de la política neoliberal, del racismo, de las leyes de migración, de todo esto. Y la gente se olvida de esto, se concentran solamente en el sexo. Y esto pasa mucho cuando deciden bombardear, ¿no? O el tema con el asilo, ¿no? El asilo por identidades de género. Ay, en Irak o en Afganistán están matando a los homosexuales, pues vamos a bombardear. Vale, muy bien. ¿Hay cuántos homosexuales con asilo político en Europa? Una minoría minúscula que no se puede notar. Y este bombardeo en Afganistán, todos esos grupos LGTB, feministas que advocan, o mujeres, esos no van a morir en los bombardeos. O sea, la bomba va a ir a los heterosexuales, homófobos, sexistas, machistas y va a salvar al resto. No, va a matar a todos y a todas. Y no, es que me flipa que la gente no lo ven, ¿sabes? Vamos a bombardearlos para salvarlos. Es como, sí, claro, me salvaste del machismo por matarme, entonces ahora no voy a sufrir machismo, ni sexismo, ni homofobia porque ya estoy muerta. Y chao, bacalao, ¿sabes? Es como, gracias. O sea, referentes teóricos. Soy muy ignorante, la verdad tengo que decirlo, no solamente en los países árabe hablantes, en general en el mundo, porque el lenguaje académico no lo entiendo, la verdad, mucho, ¿sabes? Me cuesta hasta que en mi idioma materna entenderlo. Pero me interesa más las producciones que hacen grupos de base. Yo creo que para mí eso es mi referente intelectual. En el Líbano, en Egipto, hay cosas, pero están todavía en el anonimato, o sea, no sacan sus nombres. Hay blogs, hay cosas que están saliendo, ahora igual no me viene a la cabeza, pero intentaré buscarlas y ya os enviaré algunos links. En el Líbano, por ejemplo, una de las cosas interesantes a nivel feminista y también roza con lo queer, por ejemplo, hay una iniciativa que se llama Gerber, que es un grupo de activistas que hacen como son monitoras de los anuncios, de los videoclips, de la tele, no sé qué, entonces van allí todo el rato sacando informes sobre, analizando la cultura popular desde un punto de vista feminista y queer. AYMIM, que es un grupo de lesbianas y mujeres trans y queer, que también tienen su blog y produjeron hace, yo creo que no sé si eran 3 años o algo así, el primer libro claramente marcado como un libro lésbico, ¿no? Que recogiendo textos de diferentes mujeres y no tiene una trayectoria clara. O sea, hay mujeres anarquistas lesbianas, hay mujeres religiosas lesbianas, cada una cuenta lo que quiere. Hay algunos que escriben cuentos, hay algunos... Y me parece muy interesante para un poco entender lo que viven a nivel diario. En Palestina, Aswat es muy conocido el grupo, en Haifa, el grupo de palestinos, palestinas por el boicot, también tienen un canal en YouTube y tienen un blog. O sea, Túnez sé que tienen, Marruecos sé que tienen, Algeria sé que tienen, pero no, la verdad no tengo mucho contacto, como aquí no tenemos contacto con Dinamarca, pues tampoco tengo contacto con eso, solo porque hablan árabe. A ver, ¿qué puedo...? Sí, no sé la verdad, no sé. Sí, igual gente de aquí sabe más que yo con el ámbito intelectual que existe. O sea, existe este homoeroticismo sobre todo de los hombres árabes dentro del ámbito homosexual o gay, sobre todo. Dentro del queer, yo creo que especialmente el queer europeo no tanto, pero dentro de la cultura gay con G mayúscula, así... mainstream, existe muchísimo. Para mí es otra forma de colonialismo intelectual, sexual, a toda bestia. Es lo mismo, para hacerlo así, para hacerlo más corto, yo creo que la gente lo entiende mucho más, con, por ejemplo, las mujeres de Latinoamérica, ¿no? También hay un fetichismo sexual dentro del ámbito heterosexual sobre las mujeres de Latinoamérica o las mujeres africanas, ¿no? Mujeres negras. Es lo mismo para mí. No es como más rompedor porque es un hombre deseando a otro hombre, ¿sabes? Para mí es igual de chungo hacer eso, hacer lo otro. Porque también cae en la generalización, ¿no? A mí me pasó muchas veces, ¿no? Por internet, ¿no? Por las páginas de quedadas gays, ¿no? Del rollo, el tamaño de los genitales, es como no, cariños, como hay de todos los tamaños, como aquí hay de todos los tamaños. No es como soy árabe, entonces ya tengo un tamaño según tu imaginario colonialista. Es interesante también ver que sigue. Y que recibe muy poca crítica, o sea, está muy bien, no muy bien, pero está como normalizado, ¿no? De rollo, y algunas veces me sorprende mucho que toca a ser rompedor, ¿no? Que alguna gente lo ve como una cosa rompedora, como hay tanto racismo, tanta xenofobia, entonces si yo romanticizo tanto los hombres, el deseo sexual hacia los hombres árabes, entonces ya estoy rompiendo con mi cultura blanca. Para mí es al revés, estás afirmando la cultura blanca en otra manera, porque si volvemos con el colonialismo hasta muy, muy lejos en el tiempo, hasta hoy, el romanticismo, el fetichismo sexual siempre ha sido un componente muy importante de la mentalidad colonialista y las imposiciones culturales, especialmente por parte de la Europa blanca. Y eso yo creo que hay que criticarlo, hay que investigarlo un poco más y hay que cuestionar un poco el deseo, porque cuestionamos nuestro deseo a nivel igual corporal, a nivel normas de belleza, pero todavía no llegamos, especialmente en el Estado español, no llegamos a cuestionar tanto el deseo homoerótico hacia los hombres árabes y musulmanes. Sobre las mujeres, yo creo que es otra cosa. Los hombres árabes, el imaginario homoerótico siempre es del hombre macho alfa, fuerte, alto, con músculos, o sea, no sé si puedo hablar realmente, con la polla grande, con todo esto. Y la mujer es el otro imaginario sobre lo místico, la mujer tapada, que la quiero destapar, el velo, el harén, ¿no? Y la sumisa, la que siempre quiere sexo y más sexo. Ahí un poco se mezcla con la mujer africana añadiendo el velo, ¿no? Porque las mujeres africanas en el imaginario europeo no llevan, van destapadas, van al estilo femen, ¿no? Aunque femen intentan decir que son las primeras que hacen protestas desnudas, o sea, sin camiseta. Entonces, también es interesante ver cómo el imaginario está construido según hombre y mujer. Y sobre la homosexualidad, por ejemplo, una cosa que una persona teórica que me gusta, no es teórica, artística, por ejemplo, Abu Nawas, ¿no? Es un poeta árabe de los años, no sé, 600 o 500, no sé, pero es muy viejo. Allí tiene poemas y poemas, muchos poemas de homoeroticismo, y no solamente de homoeroticismo, son pornográficas, o sea, son muy, muy explícitas cómo expresa su homosexualidad. Y no habla tampoco de homosexualidad, yo creo que ahí también nos hace entender un poco la construcción de la identidad gay, que no era así, era rollo, yo soy una persona que me atraen las mujeres, se me atraen los hombres, no soy ni bisexual, ni homosexual, ni nada, soy yo, ¿sabes? Y os aconsejo leerlo, porque a mí me gusta mucho su trabajo y cambia un poco, rompe un poco el imaginario de los musulmanes que hay que ir a salvarlos, ¿no? Y eso. Nada. Lo último es como, me gustaría así como estresar así bastante el tema de que si queremos luchar en contra de algo o por algo, hay que hacer un trabajo previo, hay que investigar, hay que hablar con la gente, hay que, o sea, y no digo solo investigar, leer 2 libros, uno de ellos, o 3 libros, 2 de ellos escritos por académicos europeos o norteamericanos, o no leer un libro escrito por una persona árabe o musulmana que, como yo, no ha pasado mucho tiempo en Europa o ha estudiado en Europa o lo que sea. No, intentar ir a la cultura local, intentar ver la cultura popular que afecta, porque lo mismo como en la cultura LGTB se mira mucho Madonna, ¿no? Por ejemplo, últimamente Lady Gaga, no entiendo por qué, pero están allí, pues en los países árabe-hablantes o en los países asiáticos, pues hay otros referentes culturales. Para entender hay que entrar allí y hacer este esfuerzo. Yo aprendí el castellano no en la escuela oficial de los idiomas, yo la aprendí a través de Rocío Jurado, y La Pantoja, y El Camarón, y Isabela Vargas, esta gente, la cultura popular. Entonces, cuando vayamos allí, para entender la cultura bien, hay que entrar allí, no solamente en la academia. La academia dice, llega hasta la academia y para. Entonces, bajar a la calle, siempre, bajar a la calle en todo, en la política, en la academia, en todo. Y ya está. Gracias.